Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando recéis no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. A todos nos cuesta rezar. Es normal. Porque ciertamente a todos nos cuesta entrar en conversación con alguien. Puesto que una conversación no es simplemente un monólogo o dos monólogos que se entrecruzan, sino es un diálogo. Y cuando ese diálogo no es simplemente con otro, sino con el otro, el totalmente otro, con mayúscula, que supone entrar en la disciplina del silencio, supone entrar en ese desierto interior del corazón, supone encontrar aquel que habita en lo más íntimo de lo más íntimo de nosotros, pero que a su vez está por encima de lo más alto de nosotros, pues ciertamente es normal que a los hombres nos cueste rezar. Es normal que no sea algo evidente y quizás sí nos salga de natural en algunas ocasiones, pero que no sea evidente. Y por eso es fácil también que caigamos muchas veces en la tentación de pensar que rezar es sencillamente De algún modo, poner nuestros sentimientos en Dios. Pensar que rezar es sí, imaginar nuestros sentimientos o incluso ¿sí? transponer nuestros sentimientos a Dios, como si la oración fuera simplemente un movimiento de abajo a arriba. Yo le hago ver, yo grito, yo digo, a ver si alcanzo, a ver si mis sentimientos, a ver si mis deseos alcanzan a Dios. Pero eso no es lo que nos ha dicho el profeta Isaías. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra. La oración es un movimiento circular. No es simplemente algo que nace de nosotros y llega al cielo. No es simplemente algo que nace de nuestro corazón y llega al corazón de Dios, sino que la oración nace de Dios. Nace del corazón de Dios. Es el que nos regala la oración. Primero baja la lluvia y la nieve desde el cielo. Después empapa la lluvia, empapa la tierra. Y eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere bueno, todo un proceso natural. Y entonces sí, vuelven allá después. Y por eso la oración no es simplemente una cuestión de que conectar mis sentimientos con los de Dios, sino algo mucho más profundo, ser capaz de descubrir el lenguaje de Dios. Por eso la oración más grande que hay, la oración más profunda es el Padre Nuestro, que es precisamente una oración vocal. Qué fácil nos resulta muchas veces simplemente expresar lo que sentimos, pero qué difícil nos cuesta entrar en unas palabras de otro. Pero es que esas palabras son las palabras del mismo Dios. Son las palabras que Dios mismo ha puesto para que digamos, para que repitamos, para que gustemos. No para que digamos mecánicamente, no para que las digamos sin pensar o para que las repitamos como si pensamos que es magia, que por decirlo muchas veces eh, nos van a hacer caso. De hecho Jesús no dice. No, cuando recéis no uséis muchas palabras. Cuando Jesús nos enseña a rezar el Padre Nuestro, el Padre Nuestro no son esas muchas palabras que hay que repetir. Pero sí que nos invita a descubrir que tenemos que acompasar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos con el corazón de Dios. La oración no es simplemente elevar nuestros sentimientos, es acoger la palabra de Dios y entonces sí responder a ella. Y por eso es que nuestra oración sea tantas veces gustar el Padre nuestro, meditar el Padre nuestro, vosotros orad así. Padre, primero la lluvia tiene que descender y empapar nuestro corazón. Y sólo así la tierra entonces se hace fecunda, crece y se eleva al cielo. La oración no nace de nosotros, nace de Dios. Y por eso la oración más grande de todas es el Padre nuestro, porque nació de los labios del mismo Dios. Cuaresma es un tiempo de oración y por eso es un tiempo de escuchar, de abrirnos a Dios. Y solo entonces podemos responder. Amén.